gracias. Vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Mariel Reyes. Mariel Reyes se encuentra en la Asociación de Gremios del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Vamos a conocer de qué se trata. Adelante, Mariel, buenos días. Gracias, Edith. Muy buenos días. Nos encontramos aquí desde la agrupación del IDSS. Me acompaña tanto el director, el presidente, disculpen, de la agrupación, como el vicepresidente, segundo vicepresidente, quien es Rafael Rodríguez Sandoval. Nosotros iniciaremos hablando con ROA, porque el sábado ellos se reunieron con la presencia del gobierno, en este caso el viceministro, y también con el señor doctor César Mella. Ustedes conversaron sobre las problemáticas del IDSS. ¿A qué puntos llegaron en esta reunión y qué temas concluyeron? Bueno, buenos días, saludos a todas. Esta fue una reunión principalmente informativa, de retroalimentación entre las dos partes, donde se iban a dilucidar temas como la parte del aumento salarial que le tocaría a los integrantes del Seguro Social. Como tú sabes, se está hablando de una famosa nivelación salarial que nosotros consideramos, la rechazamos de plano, porque además de que es ilegal, es excluyente. ¿Por qué digo que es ilegal? Porque la ley 105-13 de regulación salarial establece que antes de que el sistema se entregue, todos esos niveles salariales deben de estar corregidos. Por lo tanto, es algo que es absolutamente administrativo del Estado Dominicano hacer eso antes de que la retienda, y sin embargo ellos lo están tomando como base a un aumento salarial. Eso es completamente ilegal y es burlo. Yo digo que es una burla a nosotros, los del Seguro Social, que somos los que vamos a estar afectados en eso. Bueno, viendo esta reunión que se llevó a cabo, estos puntos que se discutieron allá, ¿se llevarán entonces para la del jueves, que viene siendo con el gobierno, con Montalvo y con la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino? Bueno, esa reunión a la que tú estás haciendo alusión del sábado, fue, diría que fue muy fructífera, porque se trataron esos temas y nosotros pusimos nuestro punto de vista comparado con los puntos de vista del Estado. Y creo que se llegaron a entendimiento que tal vez se ve desde otra óptica, se enfrentaron y se vieron. Nosotros estamos esperanzados en que sí, que el viceministro Jiménez, que estuvo presente, como tú acabas de decir, haya captado la inquietud que tenemos nosotros en el nivel social, y que eso se llegue a dilucidar en las reuniones que vamos a comenzar este jueves nueva vez con el gobierno. Bueno, esta reunión que se llevará a cabo el jueves en la Universidad Católica de Santo Domingo, se estarán presentes la agrupación del IDSS como representación de los gremios del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Sandoval, ya cuéntenos un poco la expectativa que ustedes tienen para esta reunión y cuáles son los temas que se tocarán allá en agenda este jueves junto con el gobierno. Bueno, desde el punto de vista de la Coordinadora de la Salud del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, así también como los demás sectores que integran PanaSalud, yo pienso que nos sentimos optimistas de que en esta reunión del jueves podrían resolverse el impasse o el disenso que existe entre el gobierno y también entre la Coordinadora de la Salud. Prácticamente todos los puntos anteriores, como es la pensión, el seguro médico para los pensionados, el traspaso de los hospitales del Instituto Dominicano de Seguro Social al Servicio Nacional de Salud, así como otros puntos, se han consensuado. Y pienso que el punto más difícil, más álgido, que ha sido el del aumento salarial, ya hay una aproximación de cuál sería el aumento salarial que se podría dar para todo el sector salud y también para los profesionales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que en principio, con el sistema de nivelación que propone el gobierno, se excluyen a todos los profesionales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y parte de esa dinámica fue que estuvimos conversando con el licenciado Jiménez, el viceministro de la Presidencia, y así también tratamos algunos temas del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en principio porque entendemos que la designación del doctor César Mella ha creado una esperanza en todos los trabajadores del Instituto Dominicano de Seguro Social, y le expresamos en esa reunión que le apoyaríamos en esa nueva gestión de él para relanzarle al Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
Para ustedes como gremios, brevemente para culminar, ¿cuáles son esos puntos débiles de los hospitales del IDSS? En el caso del Gautier, que es uno de los más conocidos, ¿qué sería la debilidad más grande que el doctor César Mella estuviera enfrentando? Bueno, fíjate, hay muchas debilidades, las reconocemos, pero también hay mucha fortaleza en los hospitales nuestros. De hecho, la mayoría de los pacientes de SENASA y de otra administradora de riesgo de salud visitan nuestros hospitales y son atendidos. No puedo negar que hay debilidades, pero pensamos que dentro de esas habilidades está la priorización de enviar las subvenciones a todos los hospitales, hacer una valoración de todos los directores de nuestros hospitales, porque muchas de esas deficiencias que hay en nuestros hospitales se debe a que nuestros directores no tienen una gerencia. Y también queremos hacerle un llamado al Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que está representado por tres sectores, a que apoyen la iniciativa del doctor César Mella para tratar de relanzar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, porque si no la apoyan, esta iniciativa del doctor César Mella, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales se mantendrá igual o se pondrá peor todavía. Bien, agradeciendo que nos hayan recibido aquí en la agrupación del IDSS. Nosotros le tenemos que dar seguimiento a este tema, ya que el próximo jueves, este jueves en la Universidad Católica, tanto esta agrupación del IDSS como otros gremios del sector salud, incluyendo el Colegio Médico Dominicano, se reunirán con el gobierno y retomarán el diálogo que llevaba ya tres semanas en el aire. Nosotros continuaremos con esta cobertura hacia el sector salud. Y retornamos con ustedes a los estudios de Enfoque Matinal. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera María Reyes.